Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados nosotros, hermanos, que hemos conocido a Jesucristo y a pesar de las dificultades lo seguimos y queremos estar cada día más cerca de Él, que Cristo reine en nuestros corazones. Los pobres en el espíritu son los humildes, los sencillos, a los que Dios les ha querido descubrir los tesoros del reino. Son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios como hizo María y la ponen por práctica. Y por eso es nuestro el reino de los cielos, porque queremos transformar nuestra tierra desde el Evangelio y queremos alcanzar algún día la plenitud de la gloria. Hoy la primera lectura de Pablo a Timoteo le advierte, es curioso, ante los peligros de su tiempo. Y le advierte y le dice, tiempo que por otra parte es muy similar al nuestro, porque le advierte y le dice que todos los males del mundo provienen del dinero y que la gente por dinero está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y no tenemos más que mirar nuestra realidad social y nos daremos cuenta que sí, ciertamente. Hoy los valores se han trastocado en bienes. No es importante ser una persona virtuosa, lo más importante es ser una persona rica. Hemos vuelto a adorar al becerro de oro, aquel que adoraron los israelitas en el desierto. Hay gente que por dinero está dispuesto a hacer cualquier cosa. La malversación, la corrupción y desgraciadamente una clase política que debería de representar al pueblo y que se enriquece cuando hay muchas viudas que no pueden llegar a final de mes y cuando hay muchas personas en la calle que tienen que ir a centros de acogida mientras ellos gastan el dinero sin sentido, dinero que no es de ellos, dinero que es de todos. El dinero hace mentir a las personas. Es más, piensan que si repiten las mentiras muchas veces, las convierten en verdades. Y todo lo más alejado a la realidad. Vivimos en una sociedad corrupta. ¿Y sabéis lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice, pero mira, tú en cambio huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta debe de ser nuestra respuesta. Nosotros tenemos que ser hombres de justicia, de verdad, de entrega, de mansedumbre. Nosotros tenemos que construir un mundo mejor. ¿Sabéis por qué persiguen tanto a las iglesias católicas, a los colegios católicos en nuestras sociedades? Porque los católicos intentamos transmitir a nuestra juventud un tipo de vida diferente, que aparta precisamente a los jóvenes de los males que acechan a este mundo. Qué pena da cuando muchos muchachos, cuando les preguntas lo que quieren ser, en el mañana te dicen que ganar mucho dinero. Sabéis que esto no ha sido siempre así. Yo recuerdo cuando era chico y me decía mi abuelo, hijo mío, tú lo que tienes que ser es un hombre de bien, un hombre honrado, que esté siempre al servicio de los demás. ¿Cómo cambian los tiempos? Pero para los cristianos no. Nosotros creemos en Jesucristo y la forma de vida de Cristo es diferente. Y precisamente por sus obras los conoceréis. Y somos la sal de la tierra, y somos la luz del mundo, y somos personas que tienen valores, porque se fundamentan en Jesucristo. Jesús, en el Evangelio, lo hemos visto cómo va de pueblo en pueblo. Iba predicando el Evangelio, para eso había venido, para predicar la buena noticia, la noticia del perdón, del amor, de las misericordias del Señor y para decirnos que el reino de Dios está en medio de nosotros y para morir en la cruz, entregando su vida por todos nosotros, redimiéndonos del pecado y abriéndonos la puerta a la eternidad. Y además, como dice Pablo también a Timoteo, tú preocúpate de la eternidad. Y es cierto, ¿de qué nos sirve tener tantas cosas en la tierra si luego no podemos gozar de la dicha eterna? Hay gente que se cree que se lo va a llevar todo,
como los antiguos faraones. Pues no. Nosotros, a imagen de Cristo, tenemos que predicar y anunciar el Evangelio allá donde vayamos. ¿Sabéis por qué? Porque estamos enamorados de Jesucristo y creemos en nuestra fe, la fe que salva. Y hay una característica del Evangelio de hoy. ¿Habéis escuchado, mujeres? Jesús iba acompañado de mujeres. La importancia de la mujer a lo largo de la historia de la Iglesia no tiene límites. Ya Jesús las llevaba con él y les enseñaba el Evangelio, y ellas le ayudaban en todo, a él con todo lo que podían. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, cuántas y cuántas mujeres. En primer lugar, las abuelas en los pueblos, enseñando a la catequesis a ser mejores a sus nietos. Las grandes santos de la caridad. En Zaragoza podemos recordar a la madre de Ráfol o Santa Isabel de Portugal, y tantas mujeres que con su vida han dado a luz al Evangelio de Jesucristo, para que luego nos vengan las feministas de turno a decirnos que la Iglesia es machista. Por el amor de Dios, la mujer. Pero si nosotros ponemos los ojos en una mujer, que es María, que es la madre del Salvador. Gracias, mujeres, por todo el bien que habéis hecho a la humanidad y que todavía seguís haciendo con vuestras vidas humildes, sencillas, trabajadoras y calladas. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude como ella a ser humildes y sencillos de corazón, y así heredar.